Bienvenido al canal Moisés Velasco Oficial. Ahora estaremos postando todas las historias que son postadas en Facebook, lo postaremos aquí en el canal del YouTube. Así que si te gusta asistir a las historias, todas van a estar intituladas con los nombres de las tramas que acontecen todos los días jueves y a veces los días viernes también, ¿ya? Bienvenidos, no te olvides de compartir el video, dar un me gusta y suscribirte en el canal. Activar las notificaciones y un abrazo de oso a todos los que asisten la live diariamente y a aquellos que están aquí en el canal de YouTube. Que Dios te bendiga y que tengan una buena historia. Ah, yo te he dicho que no conseguirías. La Zosita es difícil, es difícil. Cabezones, ¿qué están hablando? Y hay conseguido. Cayó. Ella piensa que le quiero. Cayó conmigo. Cayó contigo. Le hice caer. Ya está. ¿Cómo así cayó contigo? Cualquiera puede decir eso. ¿Cuál es la prueba? Oh. Yo hice lo que les dije. Le he llevado a salir y... Sabes, hay que saber hablar con mujer. ¿Quién cayó una vez? Cae otra vez, José. ¿Cómo vamos a ir creer que has caído con ella? No sé, dame mis miles de reales ahí porque ya hemos quedado en eso. Ella cayó. No. Si realmente has caído con ella... Si realmente caíste con ella. Quien cae una vez, cae otra vez. Cae de nuevo con ella. Pero de esta vez. Filmalo. Filmá-lo. Está bem. Eu não tenho medo de fazer isso. E eu le vou a filmar. Él había hecho eso contra mí. Y yo creyendo que él me amaba.
e eu creyendo que ele me queria de verdade, e eu creyendo que ele realmente sentia algo sincero em relação a mim, e eu pensando que ele era um homem diferente, e eu pensando que ele era um homem distinto, e eu pensando que havia encontrado o meu príncipe azul. Sabes, como essas histórias assim, de novela, e eu pensando que era alguém especial, e eu solo estava enganada. José era um lobo vestido de oveja. E essa é a verdade. Eu fui ciega. Muito ciega. E eu não sabia nada disto. Eu não sabia que isto estava acontecendo. O plano, a aposta, eu não sabia. José seguiu vindo normal a encontrar-me. E agora que nós já tínhamos um envolvimento maior, agora que nós já tínhamos um toque mais íntimo, eu e José começamos a encontrar-nos com mais frequência. Para mim, era um paraíso. Para mim, aquilo era real. Para mim, tudo aquilo era um amor de verdade. Amor, Zosita, será que te puedo recoger mañana? Quisiera verte. ¿Será que puedo, mi amor? Claro, José. Yo te voy a estar esperando aquí. Nos hemos encontrado al día siguiente. Después de lo que hicimos, nos hemos encontrado al día siguiente. Para mí, fue mi primera vez. Yo estaba con miedo, sabes, mucho miedo de quedarme embarazada. Pero aún, mismo con miedo, yo estaba confiada a José. Yo decía, si pasa algo, él no me dejaría. Y yo tengo seguridad que él es el amor de mi vida. Sí, estaba completamente enamorada. José había conseguido lo que él quería. Nos encontramos al día siguiente en la esquina de mi casa y él me lleva a dar una vuelta. Vamos al shopping, vamos a pasear. Quiero llevar a la princesa de mi vida a pasear. Vamos, quería darte un regalo. Hemos caminado y hemos comenzado a conversar. Nos hemos sentado en una de las placitas del shopping y él comenzó allí a hablarme. Nunca había hecho esto. Tengo miedo, Zosita. Yo tengo miedo porque fue mi primera vez también. Ah, yo no sé, José. Yo también tengo miedo. ¿Pero de qué tienes miedo, Zosita? Agazó mis manos y me ha dicho, ¿de qué tienes miedo? Amor, dime, ¿puedes confiar en mí? Tengo miedo. Tengo miedo de quedarme embarazada. Tengo miedo de quedarme embarazada. Él agazó mis manos, me miró en los ojos y me ha dicho, jamás te dejaría, mi amor. Y si quedas embarazada, si quedas embarazada, yo voy a estar ahí. ¿Y sabes qué? Por mí, yo me caso mañana mismo contigo. Yo me caso mañana mismo contigo. Yo nunca he amado, Zosita. Esta es la primera vez que yo estoy amando. Tengo miedo de decirte esto, mas yo te amo. Y nos hemos besado.
Nos hemos besado en aquel shopping, en la plaza del shopping. Un beso loco, un beso de amor. Por lo menos, para mí, porque para él no. Zosita, quería decirte otra cosa. Perdóname por ayer. Lo que aconteció con nosotros no debería haber acontecido. Fue lindo, pero discúlpame. Yo te falté el respeto. Eso no debería haber acontecido, Zosita. Perdóname, Zosita. No, la culpa es de los dos. Yo también quise. Yo te prometo, Zosita, que esto no va a volver a acontecer. Yo quiero respetarte. Yo no quiero que pienses que yo soy como esos hombres que están por ahí, como esos hombres que quedan engañando. Yo no soy así. Yo quiero que veas eso en mí, que yo soy diferente. Todo un cínico, mentiroso, desgraciado, falso. José. José se estaba haciendo al que nunca se había envolvido con mujeres. José se estaba haciendo al que nunca había estado con ninguna mujer y que yo era la única mujer de su vida. Nos comenzamos a besar. Nos hemos encontrado en ese día. Y al otro día, José me llama de nuevo en la mañana. Zosita, ¿será que nos podemos encontrar de nuevo? Quiero verte, mi amor. Te extraño mucho. José, hoy día no puedo. Yo tengo un curso para hacer. Por favor, solo va a ser un ratito. Nos veamos. Nos veamos, por favor. Es que no sé si voy a poder. Yo comencé a perder el control de las cosas. Estaba dejando de cumplir mis responsabilidades porque estaba loca. ¿Sabes? Yo nunca me había enamorado. Yo nunca había enamorado. Era la primera vez. Yo siempre decía que nunca iba a caer en las trampas de los hombres que son así maliciosos. No estoy diciendo que todo hombre es igual, pero hay una parte de hombres que son así y yo no quería caer en eso. Yo no quería caer en eso, pero ya estaba perdidamente enamorada. Estaba loca y yo haría cualquier cosa por José. Está bien, pero 5 minutos no más. Sí, 5 minutos no más, por favor. Yo te ruego, por favor. Yo salgo a la esquina de mi casa. José me estaba esperando allí. Él estaba en un taxi y me dice: entra, Zosita, entra, Zosita. Pero no era solo 5 minutos. Por favor, entra, entra. Y yo entro. Y en el mismo taxi, con el motorista ahí, él me ha comenzado a besar. Me ha comenzado a besar locamente. Y yo también. Vámonos de aquí, Zosita. Faltate hoy día en tus clases. Faltate hoy día, solo hoy día. Una falta no te va a aplazar. Una falta no te va a aplazar, amor. Por favor, amor. Solo por hoy día. Solo por hoy día, amor. Faltate hoy día. Y comenzó a llenarme de besos. Hoy día nomás. Hoy día nomás, amor. Por favor, te ruego. Hoy día nomás. Era cada beso. Era cada abraço. Sim. Que eu. Eu dije: está bem, José. Vamos.
Cuando hablo estas cosas, o cuando os recuerdo, me da tanta zabia. Y yo estaba tan loca de amor. Sabes, cuando una mujer comienza a amar de verdad, cuando una mujer comienza a amar de verdad, cuando una mujer comienza a amar, ella ama de verdad y se pierde locamente. Por lo menos, yo fui así. Comenzamos a besarnos locamente. Y él le dice al taxista: por favor, señor, llévenos a este motel. Sí. Qué vergüenza me da hablar esto, pero es la verdad. Él me llevó a un motel. Nos hemos ido. El caso de él entró en un lugar como esos. Pidieron nuestros documentos. Y hemos entrado. Ese motorista nos dejó bien en un lugar. Y allí había un tipo un departamento, un cuarto. Y José me abrazó. Y él comenzó a besarme y besarme. Y nos hemos comenzado a abrazar. Hemos comenzado a perder el control totalmente. Claro, ¿dónde estábamos? Comenzamos a besarnos fuertemente y él comenzó a, ¿sabes? Lo que acontece ahí, ¿no? Comienzan a quitar la sopa y hasta que él me dijo: espera un minutito. Espera un minutito. ¿Cómo así? Rapidito, solo un minutito. Voy a traer una cosita. ¿Cómo así una cosita? Él quedó parado en la mesa. Había una mesa allí. Y realmente él comenzó a usar, a sacar algo de su mochila. Y se acercó hacia mí con un regalo. Había un regalo ahí. En esa mochila, una rosita cortada con mi nombre. De una rosa para otra rosa. Te amo. No es mucho, Zosita, pero yo te amo. Nos hemos comenzado a besar perdidamente. Nos hemos comenzado a besar locamente. Y aconteció todo de nuevo. Él todavía me dijo: yo no quiero que acontezca, Zosita. Yo no quiero que te sientas obligada a esto. Yo no quiero ya que no acontezca, Zosita. Yo ya estaba tan perdida que yo le dije a él: yo confío en ti, mi amor. Y todo aconteció de nuevo. Todo aconteció
de nuevo. Me da tanta rabia. Me da tanta rabia. ¿Por qué no me he dado cuenta? ¿Por qué no me he dado cuenta que él estaba haciendo eso? ¿Por qué no me he dado cuenta que él tenía ese plan? ¿Por qué no me he dado cuenta? Yo fui tan ciega. Yo fui tan ciega. ¿Por qué? ¿Por qué he dejado que eso acontezca? ¿Por qué? ¿Por qué? No consigo perdonarme a mí misma. No consigo perdonarme a mí misma y tengo rabia de mí, tengo rabia de mí, tengo rabia de todos. Aconteció todo de nuevo. Nos hemos salido de allí después. Nos hemos quedado allí unas 2-3 horas. Nos hemos salido de allí. Yo me fui a la casa, él me deja en la puerta de la casa. Y él me da un beso en la boca y en mi frente. Y él me dice: te amo, mi amor. Te amo. Yo entro a la casa. Él se va. Tanto querían. Querían el video. Aquí está. Tanto querían el video. Aquí está. Le filmado. Le filmado a esa gallina. Ella piensa que le quiero. Sonsa. Ah, no creo. ¿Has filmado mismo? José, ¿has filmado mismo? He filmado. He filmado. Aquí está, mira. He filmado todo. Todo lo que hemos hecho. He filmado. Él había filmado todo. Todo lo que pasó en aquel cuarto. Él ha filmado. Mira, mira. Oh, es buena, ¿eh? Ella es buenísima, ¿eh? Oh. Asquerosos. Hombres asquerosos. Hombres asquerosos. Desgraciados. Sinvergüenzas. Sinvergüenzas. Se han comenzado a reír. Ya. Tenemos que dar los 1000. Tenemos. Ahora sí te pago, ¿eh? Pero el video se queda con nosotros también. Yo también voy a ir a mirar este video completo. Así que se la creyó, ¿no? Ella piensa. Ella piensa que yo la quiero. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer? Fue lo que aconteció. Fue lo que aconteció. Yo estaba totalmente feliz porque no sabía de esto. Hijita, te noto tan diferente. Te noto tan feliz. ¿Estás bien, hija? Ay, mami. Estoy muy feliz. ¿Es el José? Sí, es un caballero. José es el amor de mi vida, mami.
yo me quiero casar con él. Hijita, anda con calma. Recién le has conocido. Ay, mami, no sabes. Recién le has conocido, hija. Anda con calma. Son 6 meses recién, hijita. No puedes emocionarte así. Mami, es que... él es tan tierno. Él es tan respetuoso. Todo hombre es así, hija, cuando quiere conquistar. Todo hombre que quiere conquistar es calmo, es bonito, es simpático, es cariñoso. Toma cuidado, hijita. No estoy diciendo que el José no sirva. Estoy diciendo que tienes que cuidarte. Solo te puedo decir una cosa, hija. Sexo solo después del matrimonio. No hagas como otras jóvenes, hija, que se envuelven antes de casarse y después de vasija están. No tienes que ser así, ¿ah? Cuidado, ¿eh? Si no, tu papá te mata. ¿Por qué no te he escuchado? Yo pensé que él me amaba. Yo pensé que él me quería. ¿Por qué? Somos tan cabezonas. A veces somos tan ingenuas. Queremos dar esperanza a nosotras mismas. Así somos. Sí. José, amor, ¿vas a venir hoy día? Quería verte, mi amor. ¿Será que nos podemos ver hoy día? Hoy día no va a dar, amor. Pero nos vemos mañana, ¿ya? Claro, mi amor, está bien. Mañana te espero. En el mismo lugar de siempre, ¿no ve? Ahora yo le mandaba mensajes a él. Ahora yo le llamaba a él. Yo estaba perdidamente enamorada. José, mi amor, ¿vas a pasar por aquí? Mañana, sin falta. Ya. Amor, ¿estás llegando? Amor, ¿estás cerca? Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Ya estoy viniendo. Amor, no voy a poder venir. Pasó un incidente aquí. No voy a poder llegar, ya. Yo no voy a poder llegar, pero... mañana nos vemos. No te preocupes, amor, ¿más pasó algo grave? No, solo hoy día no voy a poder venir, pero mañana vengo, mi amor. Mañana voy a venir, ya. No te preocupes, que mañana yo estoy ahí. José se perdió 4 días. Amor, está todo bien. Y es 4 días que no nos vemos. Calma, mi amor, es que tengo una sorpresa. Nos vamos a volver a ver ya. 4 días, yo me he quedado un poco preocupada, porque eso no sabía acontecer. Mas, después de 4 días, nos hemos visto. Nos hemos besado de nuevo. Nos hemos abrazado y hemos hecho todo, todo de nuevo. Todo aconteció nuevamente. Y eso ha vuelto a acontecer más de una vez. Hasta que... yo estaba en la casa tranquila. Mi mamá me dice, hijita, anda al supermercado. Anda a comprármelo una carne. Por favor, hijita. Claro, mami. Yo voy. Yo fui al super a hacer la compra de la carne. Cuando estoy marchando en la esquina del supermercado, aquellos jóvenes que antes me molestaban, un grupito de jóvenes con un celular en la mano, me miran y comienzan a reírse. Ella es, mira. Qué raro. ¿Perdieron algo? ¿Por qué se están riendo? ¿Soy payaso o qué? (risa)
E eu entro ao supermercado. E meus amigos que eram de colégio, um deles trabalhava ali como um dos carreiros. E ele me mira e me disse: havia sido voz grave, não? Grave havia sido voz, não? Você é terrível, né, filha? E eu pensando que era santa, hein? De que você está falando? Você está louco, lixo? Você está louco? Bebeu? Fumou? Havia sido grave, não? Bandidita! Escuta-me aqui, respeita-me, já? Respeita-me, eu não te dou essa liberdade para que me abras dessa maneira. E eu estou saindo. E aqueles jovens que estavam ali, zinhando, quando eu entrei no supermercado, eles também seguiam ali e seguiam zinhando também. Está. E eu estava passando e eles começaram. Oh! Havia sido muito deliciosa, não? E eu pensei que eras difícil. Havia sido como todas as demais. Oiga, de que estás falando? Por que me estão falando assim? Não te hagas. Estamos sabendo, hein? Estão sabendo de quê? Estão sabendo de quê? E só vocês iam. Mas o que está acontecendo? Eu me quedei encucada. Será que é porque me vieram enamorando com você? Porque me vieram talvez dando um beijo no shopping ou isso? E eu lhes respondido. Se estão falando porque eu estou enamorando e me beijo no shopping ou aí na esquina de um restaurante, esse é meu problema. Já, vocês não têm por que meter-se em minha vida. Bando de vagos. Vagos! Lhes hei gritado mesmo, e eu sempre he sido assim, arrogante, prepotente, com as respostas na ponta da língua. Pero quem diria que o mal todavia estava por venir? José, amor, será que has comentado a alguém sobre o que aconteceu entre nós? Não, meu amor, jamais eu comentaria isto. E eu mais bem te pergunto a ti, has comentado a alguém? Eu tenho medo. Tenho medo que meus irmãos, meu papá se entere disso. Tenho medo. Eu também, José. José, estás seguro, não vê? Sim. Es que alguns jovens se estavam zinhando de mim, incluso um companheiro meu, brasileiro. Não sei por que ele estava. Se estavam zinhando de mim. E não sei. Não. Amor, eu jamais contaria algo de nós. Jamais. Yo tenía a mi hermano menor que yo, que comenzó a gritar en mi cuarto. ¡Zosita! ¡Zosita! No grites, mano. No hables así tan fuerte. Estaba aquí, me has asustado. ¿Qué? ¿Qué es esto, Zosita? ¿Qué es esto qué? Mira lo que han mandado al grupo aquí del colegio, de mi colegio. Mira lo que han mandado al grupo de mi colegio. ¿Qué es esto, Zosita? Sí.
Cuando yo he mirado. Cuando yo he mirado. ¿Qué es eso? Zosita, ¿eres tú? ¿Eres tú, hermana? ¿Eres tú? ¿Quién te ha dado eso? ¿Quién te ha pasado ese video? ¿Quién te ha pasado ese video? ¿Quién te ha mandado ese video? Han mandado en el grupo. En el grupo del colegio han mandado. Yo comencé a llamar al José. Maldito, 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 desgraciado animal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo todavía creaba expectativas. No, no creo que él haya hecho eso. Yo no creo que él haya filmado. Tal vez en el hotel tenían cámaras, sí. Alguien de mala intención del hotel ha hecho eso. No puede ser, no puede ser. Ay, mis papás. Si mis papás ven eso. El joven que había mandado en el grupo de mi hermanito era uno de los hermanos de aquellos chicos que estaban yendo en el mercado. José no me contestaba. José no me atendía la llamada. José no me atendía. Yo fui hasta su casa. Pero José no estaba. Yo tenía vergüenza de hablar de esto. Mas yo fui hasta encarar a esos tipos que se estaban riendo de mí. Oye, tu hermanito ha mandado un video a un grupo donde mi hermano está. ¿De dónde ha conseguido ese video? ¿Quién le ha dado ese video? Oh, calmate, es normal eso de ahí. Todos aquí ya hemos hecho. Solo que no todos hemos sido filmados. Quiero que apagues este video. Fuiste tú, ¿no? Fuiste tú, ¿no? No seas sonsa. Claro, ya. Yo he compartido el video. Sí. Pero ¿quién crees que te ha filmado? ¿Quién? Yo pensando que eras difícil. Fue José. Apaga ese video. Apaga ese video. Por favor. Yo te voy a pedir esta vez más. Por favor. Apaga ese video. Si llega a mis papás, yo no sé qué voy a hacer. Por favor, apaga ese video. Por favor, apaga ese video. ¿Quieres que apague el video? Sí, yo apago. Pero tienes que salir conmigo. ¿Qué? Si quieres que yo apague el video, tienes que salir conmigo como ha salido con el José. Y yo lo apago en tu frente el video. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Estás mal? ¿Qué? ¿Con cara de qué me estás viendo? No sé. El video dice otra cosa. Yo no voy a apagar. Por favor, no me hagas eso. No me hagas eso. Apaga ese video, por favor. Yo te suego. Cualquier otra cosa, menos eso. Menos eso, por favor. Yo apago. Mas tienes que salir con... Esta historia continúa. Esta tarde,
a las 6:10 de la tarde en la página de la Cholita Milena. Hoy día a las 6:10 de la noche. Te espero en la live de la Cholita. Parte 3. Un lobo vestido de oveja.